Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento, en todo. Por más que lo intentaron, ninguna defensa pudo pararnos, bloquearnos, taponarnos. Las mujeres llevamos toda la vida haciendo cosas muy grandes. Nosotras creamos la vida, pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento, en todo. Por más que lo intentaron, ninguna defensa pudo pararnos, bloquearnos, taponarnos. Las mujeres llevamos toda la vida haciendo cosas muy grandes.
Hola, hola, probando. Héctor. Hola. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al Palau de Sports de la Seu d'Urgell. Sí, así es. Volvemos a estar aquí. Yo soy Climent Viles y a mi lado tengo a Héctor Beni. Hola, Climent. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Intenso, tranquilo. Ya estoy sudando. Tienes muchos motivos, Héctor, porque como ya sabéis todo el mundo, estamos en un partido totalmente decisivo. Cádiz Laseu contra IDK Gipuzkoa, tercer partido de la serie de los cuartos de final de los play-offs de la Liga Día. Un primer partido que lo tuvo muy de cara aquí en el Palau de Sports, Cádiz Laseu. Sebastián, complicado por parte de las locales, pero con una con un partido magistral del equipo vasco en su casa, Héctor. A mí sabía que iba a ser complicado. Ya elogiamos el partido de partido a Gipuzkoa, es un equipo muy potente, físicamente muy bueno, individualmente. Bueno, quizá Cádiz tiene ese toque de grupo. Pero claro, en su casa, por la misma, queriendo empatar, sabiendo que se les iba, si perdía, se les iba a la eliminatoria. Intenso, Cádiz Laseu también, poco acierto. 17 bolas perdidas, Cádiz Laseu, algo para las de Bernal Canut, que eso lo dice todo. Bueno, para la acción, quiero recordar que doblaba Gipuzkoa a Cádiz Laseu. Te lo voy a decir, en el primer partido las valoraciones totales quedaron Cádiz Laseu contra IDK 96-69 y en el segundo partido 48-73 favorable a la de Afomugrupa y un total de 144-142, o sea, más igualdad imposible, Héctor. Como se nota aquí el factor campo. También datos a destacar. Para mí, cuatro de las referentes del conjunto vasco, Indra Weaver, Coxar, Lara González y Iba Berkic. Un juego más para las interiores, por así decirlo, en el primer partido aquí en el Palau de Sports. Tenemos unas estadísticas de Indra Weaver con 19 puntos, 4 rebotes en 35 minutos. Hizo un 12 de valoración, pero debido a ese poco acierto, igualmente son casi 20 puntos. Por parte de Toxar, la senegalesa, 18 puntos, 3 asistencias para un 19 de valoración en 31 minutos. Y por no comentar, ¿no?, el partido que se marcó Lindra Weaver, la jugadora franquicia, vamos a decirlo, de IDK, 22 puntos, 10 rebotes, 25 de valoración en 36 minutos. Bueno, espectacular. Espectacular. Me acompañó el poco acierto entonces de ahí en San Sebastián con un 9 de campo. Es que si Weaver hace esto, bueno, es uno de los pilares. Y bueno, y lo comentábamos siempre, lo hemos comentado, lo que nos gusta en Iba Berkic y Lara González, que aquí en el Palau Iba Berkic tuvo la inspiración al final del partido, Lara no tuvo un partido tan plácido, pero en cambio en Polideportivo José Antonio Gasca tenemos 15 de valoración para Lara González y 10 para Berkic, pero donde puso dos triples al tiempo de ir a los vestuarios, que fue el más 10 que puso ahí la barrera, ¿no?, en la dinámica que llevó todo el partido el equipo de Afomugrupa. Sí, yo esperaba un poco de reacción como el partido de la de la jornada, ¿no?, jornada 6, pero eso sí fue épico, ¿eh? Bueno, una remontada casi a golpe de triple, casi acaba con victoria visitante, pero bueno, yo creo que Buen partido. Ya. Saludamos a los árbitros. Bueno, ya que estamos, ¿no? Señor Martínez Prada. Martínez Prada. Señor Muñoz García, este caso clásico. Muñoz García. Señor Iglesias Carlos. Serán los colegiados. Colegiados. A mí me gusta Iglesias. Me gusta Iglesias. Está bien. Martínez Prada suena muy bien, ¿no? Eso que sería zombio también, ¿no? Está bien ahí. Bueno, y cómo no, dar una calurosa
bienvenida a la gente del País Vasco de Donostia. Encantados, ¿no? ojalá todos los partidos de Liga Día tuvieran, movieran gente, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, que mueven, pero tuvieran más gente. Y hablar del Palau de Sports, ¿no, Héctor? Creo que, bueno, si ya comentábamos el pasado miércoles, que un exitazo, lo de hoy ya... Bueno, no, yo... Hay gente que se va a sentar en el parquet, Héctor. Tenemos que hablar... Vamos a tener que... Cuidamos una cita. No pienses que estoy tirando contigo, Jiménez. Ah, bueno, Héctor, quitando ilusiones, ¿no? Tenemos ya en pantalla el quinteto inicial de... Y de que poco va a ser mucha noticia. Tampoco iba a haber Mitch en el disco... María, 500 personas aquí en el Palau de Sports. María era un Zetamurgil. Era un Zetamurgil. Tendríamos que preguntar cómo se... No, era un Zetamurgil, me lo dijo Irati. Irati Charri me lo dijo. Que yo creo que le pidieron por favor los fabricantes de las camisetas que pusiera María, ¿no? Ahí está. Balón al aire. La vuelta al túnel. Ahí está. 40 bueno, minutos de bola. Y va a empezar con balón el equipo de... Seguidores de Cailaseu, porque lo que me gusta es el contexto. Ya somos dos, Héctor. Si Guipúzcoa merece ganar, pues adelante. Qué nervioso yo, como jugador era muy nervioso, como espectador. Y como entrenador eres, vamos, como lo soy yo, iré tranquilo, ¿no? Balón para Merri, Hempi, ya en ataque el conjunto de Veracanot. Georgina ahí. A ver la ventaja de Hempi, tuvo un mal partido en San Sebastián. La primera no entra, el rebote ofensivo. Ahí, atención a ese pase. Y la pérdida de balón. Primera pérdida de balón, Héctor. Saca la libreta porque en San Sebastián tuvieron 17. Nada en común en el equipo de la Sadusei. Y va Berkic frente a Jona Díaz. Está Linda Weaver, la amenaza constante. Una mano arriba, ¿eh? Adentro, sin claro. Miramientos. Adiós. Mira, pues ha fallado. Pero claro, la defensa tan arriba de Seotina ha propiciado la penetración de Weaver. Pues un espacio, claro. ¿No? Siempre son... Son trending topic los pasos, sí, los pasos de Weaver, ¿no? Pero claro, es que esto es si no pitan los árbitros. Eso es, no se puede hacer son nada. Pasos y ya está. Llurena, 6 segundos. Atención, Merri Hempi buscando balón interior, no lo encuentran. Merri, a hierro. Minutos de precipitación. Corte de Merri, ¿no? El equipo costó mucho encontrar. Ahí vemos la precipitación, ¿no? El equipo de Cailaseu se tardó mucho en buscar bolas interiores cuando vive hacia una defensa. De momento hemos visto dos ataques y fíjate, Mistros, hasta donde sube con Andrea. No, muerden. Merri, sería su tercer tiro de campo. No, se queja de falta. Ha sido, pero ha no sido la clara, hay. ¿No? Yo creo que ha sido clara. No la ha tocado los colegiados. La ha tocado el brazo. En transición, María Aranzeta-Murgil al hierro. Muchos nervios, ¿eh? Muchos nervios. Dos minutos de juego y todos ataques fallados. Pues mira, Andrea Vilaró. Para Merri, no, Llorena Díaz, desde el parking. Ahí está, para los intereses del conjunto local. Ya sube Iba Berkic, viendo el cronómetro ahí del equipo vasco. Lenistrom con Iba otra vez, la croata. Lenistrom, amenaza de tres, a hierro. El rebote será finalmente para. La ha rozado, se ha confiado. Será el balón para la que hace Muguruza otra vez. Héctor, gírate, por favor. Qué ambiente, es que no cabe ni un alfiler. Sí, ahí vemos a Francesc Solana de Moraván Andorra y todo. Mucha celebrity, Héctor. Sí. Tania Pérez, también comentarlo, jugadora de Manfilter. Varias personas importantes de Moraván Andorra. Y aquí en su casa Tania Pérez también. Un saludo para ella. Aunque no nos escucha ahora. No escucha. Muy bien, atención, y empieza. Bueno, ya está. ¡Don't stop the party! Ahí está, Linda Weaver. Para adentro.
antes de empezar el partido, una hora y media antes, estaba tirando, Héctor. No se cansa. Ya no encuentra la solución interior, lo estamos conectando. Aún con el mismatch y la falta. Fíjate, Héctor. Bueno, ha ido muy bien Llorena el mismatch. Incluso con el mismatch de Merrick Oniva, lo que le cuesta recibir a las interiores de Pedro Seu, cómo defienden las pequeñinas, ¿no? No, iba a ver que es un perro viejo. O sea, tiene mucho trote en su baloncesto. Ahí está. Espectacular. Merritt, a ver si encuentra cierto ahora. No. Está negada, Héctor. Lleva estos dos últimos partidos un poco negado al aro. Eso sí, contra Araski, la última jornada de liga, hizo un partidazo. Pero en los playoffs es otra cosa ahora mismo. Primer punto para Merritt Hempfield. Se queja Bernard Canonte, que faltan puntos. Sí, no, que sobran. Que sobran. Ha sido... Ahí está la canasta linda Weaver, se levanta y para adentro. Dos más para ella, sí, ahora Bernat, sí que serían cuatro. Bernat se queja de que... Podemos confirmar, el marcador no funciona, yo creo. No, se debería de parar, yo creo, el partido. No, yo creo que han dado de tres en la mesa la canasta de Weaver. No, pero incluso la canasta de Merritt Hempfield. Que no me fallen los cálculos, son seis. Está subiendo. Faltan muchos puntos aquí. Por favor, hay que parar el encuentro. Ahora 5-3. Bueno, Coxa, rebote ofensivo. Bueno. 6-3 es lo que vemos en el marcador. Vamos a ver cómo se soluciona el tema. Vamos a intentar comentar igualmente el partido. Ahora ya está, 6-4. Venga. Merrin Cracker en la pintura. Se levanta, no. Merrin Hempi amenazando a María. Reversito, no. Merrin Cracker en el perímetro. Más calma en Cádiz, la Seu. Merrin, ahora sí, puede entrar esa. Lo importante de Merrin es que no ha dejado de insistir, ¿eh? No dejes de creer. Iva Berkić, de tres. Bueno, atención, bueno. El triple de Iva Berkić desde Croacia. Triple. Sabemos de lo que es capaz Iva Berkić, cómo no. Andrea Vilaró. Atención, el pase, que es un castigo. Lo recibe Llorena de milagro. Se levanta 4 metros. A 7 en el marcador. Cuando no me ves. María con Lindra Weaver. Atención, puro talento. El step back, no pueden. El 2 contra 1. Ese pase será finalmente pérdida de balón para IDK. Y uy, se queja Azu. Yo creo que es que... Que con razón. Mira, Andrea rectifica, que le ha tocado ella. Ha rectificado a Andrea, el árbitro. Pues mira, grande gesto por parte de Andrea Vilaró, ¿no? Todo hay que decirlo. Sí, ya sí. Lo comentábamos que nos parecía gran nosotros. Gesto, sí, sí. Bola para IDK y así. Sí, es que Andrea lo ha luchado. Ha intentado fair play ahí en el parquet. Andrea Vilaró. Ahí vemos a Bernat Canut muy concentrado, ¿eh? Ahí está. Parece yogur líquido, todo concentrado, Héctor. El once Tamburguil, frente a Andrea Vilaró, es superior físicamente, no puede. Rebote ofensivo, Toxar, para adentro. Rebote ofensivo de la senegalesa, dos más para ella. Ya, siempre hablo de el parecido de María con Irati. Sí, sí, lo es, físicamente. Son muy parecidas, y fíjate, las finalizaciones les pasa exactamente lo mismo. Atención ahora, Cadila Seu, Jorsina, bailando con aquí en la zona, contra el cristal, no. Se sale, rebote ofensivo. Defensivo, perdón, para Linda Weaver. 10-9 en el marcador. Linda Weaver se va a levantar seguro. ¡Chop! ¡Triple! Y otra vez esos pasos, ¿no? Esos posibles pasos. Qué confianza tiene esta jugadora, Héctor. Sí. Increíble. Impresionante. Atención, ese pase era un castigo, ¿no? Muy difícil. Ahora, corte defendido. Directamente a los pies de Merrin Cracker. Un poco más y marca gol. Va a atacar Cadila Seu, 10-12. Ventaja para las visitantes. Josina va ahí con Merrin Hempfield. Atención, Merrin en el poste bajo. Machito para adentro. Ha venido muy bien. Me gusta postear a Merrin Cracker y sabía. Bueno, sabe de su superioridad con Iva Berkić. Fábrica de pivots en Cadila Seu. Andrea Vilaró, Llorena Díaz, Merrin Cracker.
Ayrton, Sar, Nyström, de tres desde Suecia, Chof, otra triple para Ellen Nyström y de Kang y Puzco ahí, que están con una confianza desde el perímetro extraordinaria. A ver la respuesta de Merry Hempy, atención, se levanta. No, o sea, no toca ni aro. Se tira de Merry Hempy. Se retira Yurena Díaz y entra Irati Echarri. ¿Qué tal González? Eso es, Héctor, que se me escapaba. Se ha retirado, iba a ver Pinche María delante de María. Y entra Lara González y Onisa Aduri. Ahí está, dorsal número 11. El otro día leía un artículo sobre Onisa. Me quedé flipando. Ahí está. Atención con su festival anotador, que si Kadila Seu no empieza a frenar a esta jugadora lo va a tener muy y muy complicado. Más 5 y de Kai Puntua. Andrea Villarón frente a Lara González. Atención, el pase picado, ¿no? Eran buenas las intenciones de Andrea Villarón. Ha dejado sola a Georgina. Ahí está Coco, Héctor. Indra Weaver. ¿Quién la para, Héctor? Bueno, y vemos el marcador, tapados también los puntos. No, creo que lleva 7 puntos. No, Weaver lleva más puntos, seguro, hombre. Georgina va ahí, frente a Linda Weaver. Atención, Irati en el poste, no, Merin Krager. Buscando a continuación de Merritt, no, Georgina va ahí, atención, sin opciones. Ahora sí, Merritt, situación clara, debajo del aro, no. El fallo, rebote de Gaggetti. Irati, Gaggetti, brazo. Rebote ofensivo que puede valer, vamos, oro. Andrea Vilaró con Merry Hempy, atención, 3 segundos, Andrea, tienes que levantarte, se levanta la Barcelona, no, al hierro, rebote de Ellen Nyström, atención, el rebote de Vilaró, se va a levantar, no, la falta de Ellen Nyström, y será abajo, ¿no? Sí. Lo tenía que hacer Ellen Nyström, ha rozado ahí la falta para que no sea antideportiva, ¿no? Se retira Merry Hempy. Bueno, hubiera sido un poco excesiva, ¿no? Sí, yo creo que sí. Deportiva no era. Es querer hacer la falta, pero suave. Sí. Se retira Merry Hempy y entra Teresa Richards. Duelo de camiones frente a Toxar. Atención, Merin Krager. Se quita de encima Dúriz. Se levanta, ¿no? Rebote ofensivo. Andrea Vilaró. Más segundos para Kadila Seu. Irati con su izquierda. Atención, qué bien la defensa. Se le ha escapado. Se le ha escapado. Ahí está la mano ahora de Irati, ¿no? Balón para Lara González. El Nyström. Con Toxar. Defensa de Georgina va ahí. La atención a la senegalesa. El pase a Ellen Nyström totalmente sola debajo del aro. Y ese tiro no entra. Está cansada Nyström, fíjate cómo baja a defender. Estoy cansado yo, no debo estar a ella. Bueno, es que lo que hablábamos el otro día también. La intensidad pasa mucha factura. Ya lo dijo Bernat después del partido de Guipúzcoa, ¿eh? De San Sebastián. Quien tenga más aguante de cara al final del partido va a tener mucho un plus muy importante. Ojo la lucha de Kadila Seu, el rebote. No, y esto castiga, porque tres rebotes, ¿no? Ahí está. Tres rebotes en la misma jugada. Mira, va a entrar otra vez Yurena Díaz, también Ariana Pujol, por parte de Kadila Seu. Ataca ahí de Kagi Puzco, Lara González, Andrea Vilaró, de Toxar, muy bien, la pinta para Teresa Richards, se levanta y canastón. Picó ahí Teresa Richards en la pinta y Toxar la ha castigado, 15 a 19 en el marcador. Andrea Vilaró, ahí la vemos, con Teresa Richards, la mano de Toxar, nada, el pase sin mirar a Irati de 3, no, al canto del tablero. Rebote el Ellen Nyström. Corre IDK, el pase largo para Onimsa. Atención, Linda Weaver, ya puede encontrar ventaja ahí. La Georgina y la falta. Ahí está. Sigue sumando Linda Weaver. Se retira Andrea Vilaró y Merin Krager. Y entra a pista Yurena Díaz y Ariadna Pujol. Más 4 IDK y Westbel. Westbel a pista también. Sí, perdona, que se me escapan. Tengo cerca a Kadila Seu, se me escapan las otras. Ha entrado Katrin Westbel, correcto. Se ha marchado Toxar, ¿no? Ahí está, descanso para la senegalesa.
Atención ahora al canastón de Lara González en línea de fondo. Despiste defensivo de Kadir Aseu. Más 6 para las del País Vasco. Irati Charri con Yurena Díaz. Teresa Richards, qué bien el cambio, la deja totalmente clavada, se levanta, no, rebote ofensivo, Georgina tampoco entra, ese rebote finalmente, Irati, se va a levantar, posible falta, no, ganaste Irati Charri, partido loco Héctor. Ya Lila Weaver, pon las cámaras ahí, que bien la mano de Irati, y será saque para Irati Pujua. Qué intensidad, ¿eh? Me vuelvo loco Héctor. Estáis en casa, no os acabéis las palomitas todavía, que quedan 30 minutazos. Ahí está Westbel, frente a Cereza, ese tiro no, 4 segundos. Ariana Pujol, dos, levanta la cabeza, uno. Se levanta, atención. Uy, no. Uy. La ha buscado con mucha intención Ariana Pujol, pero muy difícil de meterla. Difícil. Ahí está, 17-21, partidazo en mayúsculas, negrita, cursiva. Y de tamaño 84. Times New Roman. Ahí, Times New Roman, ¿no? Esos Times en la nueva Roma. Bueno, a ver si nos pasa estadísticas. A ver si nos facilita la estadística. Y bueno, comentar para mí, Héctor, voy a comentarlo. Comenta, comenta. Toxar, ¿cuántos años tiene? ¿Sabes cuántos años tiene Toxar? Creo que roza los 37 o 38. Perdón por no tener la cifra exacta, pero es que viene de jugar 31 minutos hace una semana y el otro día en San Sebastián 37. Me consta que es mamá, ¿no? Además, ¿eh? Me consta que es mamá. Cuidado, ahí la garra de Toxar, la senegalesa. Están la estadística, ¿no? Sin estadística, Héctor, ¿qué hacemos? Ahí está. Bueno. El parado, Weaver, Rankin. Bueno, fíjate la valoración tan igualada. Cuéntame, 21-23. Cuéntame. 75% de acierto de línea de 3 y de Kagi Pozcoa. Ya, una bola más ha perdido. 2-3 en pérdidas de balón. 2 Kagi Laseu, 3 y de Kagi Pozcoa. Valoración favorable para las de Ideca Guipúzcoa, 21-23. Ante los rebotes ofensivos de Kadir Aseu, 8 frente a 3 de Ideca Guipúzcoa. Sí, pero es más, mira los rebotes totales, 5 de diferencia también. Pero, sin embargo, cinco pues, asistencias. Lo que vale, que son los puntos, pues 17-21. Vamos, que más igualado, imposible. Aprieta Palau, la sexta jugadora. Vamos a ver cómo se reanuda este segundo cuarto. Hay nervios, Héctor. Se palpa el aseo. Llorena Díaz, frente a la González. Vamos a ver, ¿qué inventa la canaria? Elena Pujol, no. Teresa Richards, con ese bloqueo. Dios, Teresa, debajo de la pintura, frente a Westbrook. Se hace un hueco, se levanta, no. Rebote para Ellen Nimstrom. En la mano de la sudamericana. Adore, frente a Mary Hempy. Ana González, con Ellen Nimstrom. Weaver, esta no descansa, Héctor. No. Ana González otra vez. Dios, moviendo muy bien el balón y de Kagi Pozcoa. Y el triple de Katrin Westbel, que bien ha movido el balón el equipo de Azul Muguruza. Tres más para Ideca. Y 4 de 5 en triples ahí de Kagi Pozcoa. Ojo el acierto para las visitantes. Llorena, para adentro, la deja, no. Rebote para Ellen Nimstrom. Uno más para la sueca, que en la mano de Ariana Pujol recupera el balón, la de Mataró. Otra oportunidad para Kadir Aseu, Ariana Pujol buscando soluciones, bloqueo directo de Mary Hempy, enfrentándose a Dure, se levanta los dos pasos, no, rebote Westbel, pide calma Lara González. Duriz con el balón para Katrin Westbel. Atención, posteando Lara González, ahí la vemos, una nueva pivot. Westbel de 3, esta vez no, Katrin, perdón. Ha tocado la parte de arriba del tablero.
Habrá cambios, se retira Ellen Nystrom después de un partidazo. Pero ojo la mano que tiene Westberg. María Erantzeta Murgel. También se retira Ceresa Richards y entra Merin Kraker. Jugará Y Nati Cherry de 4. Sí, sí. Cómo aprieta Eideka, ahí está. Lorena Díaz frente a Lara González. Ayana Pujol. Vamos a ver, Merin Kraker de 3. Atención a la de Wisconsin. No. Rebote ofensivo, lo hay, no, y es finalmente falta. Diría que de Mary Hempy, empujando en el rebote, yo la he visto clara. Falta de Mary. Si es que Mary ha empujado a Orinza. Ha salido rebotada Mary. Y Orinza, ¿no?, ha empujado a Lara, ¿no? Eso es. El efecto dominó en el palao, Héctor. Mira, y Westberg molestando ahí en la presión a Ariana Pujol. Quieren asegurarse el tiro, las de Azumu Guduzma. Weber, 10 segundos, atención. Tetairati pone la mano, qué bien ahora la de Navarra. Westberg para Weber otra vez. 70-0, Weber se levanta. No. Khalil Aseo, que creo que se celebra más en el banquillo esta defensa que cualquiera canasta, porque es muy importante frenar ahí de cae en ataque, porque están... Sobre todo a Weber. Cierto espectacular. Sobre todo a Weaver. Lorena Díaz puede levantarse, lo hace. No, ayer no rebote, no. El rebote ofensivo otra vez de Khalil Aseo, que suma para las de Bernard Canut. Viviendo de las segundas oportunidades. Segundamano.com. Katy Westberg buscando la puerta atrás de María. No. Ahora sí la recibe Aranzeta Burguil frente a Merin Kraker. Contra ella, rebote para Yolanda Díaz. Otra buena defensa de Khalil Aseo. Levanta la cabeza, la de Las Palmas. Irati frente a Weaver. Se levanta la Navarra, no. Se sale de dentro. Mira, Weaver sube ya el balón y se lo va a jugar. Y la falta personal de Irati Echarri. Se ha devuelto. Que ella dice que no, pero me ha parecido que también. Se la ha devuelto, el uno contra uno. Pero esta vez Weaver ha sacado ventaja, ha sumado. Ha sacado más. Lara González se retira y entra Iva Berkić. Al mandato croato. El valor añadido, ¿qué dices tú, no? Ahí, Iva. Iva. Ahí está. Weaver para adentro. ¿Qué nivel? ¿A qué nivel está Alinda Weaver? Pasada MVP del segundo partido de las series de cuartos de final. Con un 25 de valoración. No iba a ser menos hoy. Se retira Ariana Pujol y entra a pista Andrea Vilaró. Que de momento sin ver el aro, Andrea Vilaró. No. Andrea Vilaró, ahí la tenemos. Bueno, es que fíjate. Aninza. Es que la defensa es de Oninza Duriz. Fíjate. La falta personal, ahí lo comentábamos. La intensidad defensiva. Bueno, pero yo creo que es una buena opción de IDK presionar mucho a Andrea, ¿no? hasta posiblemente hacer falta, pero bueno, la presión, que no se sienta cómoda, que es muy importante que haya Seu, Andrea no se sienta cómoda. Poneros la camiseta dentro de los pantalones, dice el colegiado. Aquí hay que vestirse bien. Andrea frente a Toxar, esta vez puede llegar al primer básquet. No, lo falla Andrea Vilaró, se pasa de frenada. Ya está en campo contrario. Y de Kagi Puzcoa frente a Katrin Westberg. Frente a Merin Kraker. Qué bien, ha puesto la mano a la de Wisconsin. Va a correr Khalil Aseu. Pero bastante agotadas, Héctor. Están las jugadoras. Y Nati Charri con Yurena Díaz. Balón para Merin Kraker frente a Ninja. Bloqueo de Merry Hempe. Ahí está, dura para adentro. Se devuelve la pintura. El fallo. Irati con el balón. Porque Orinza había hecho una defensa espectacular. No me canso de decirlo. Viviendo segundas oportunidades, Khalil Aseu. Cuando vi el artículo, vi que tenía otro trabajo. Dentista. Pensé. No me extraña, es que creo que con lo trabajadora que es esta mujer, podría tener 112 trabajos. Y entonces la Hacienda te pega un palo de la leche. Saliva. Ahí está.
Buena la defensa de Katrin Westberg. Está bien, está, es un buen tapón. No puede, muerto, no puede. Diría que por parte del equipo vasco, porque no tengo a Bernat delante y no me ha parecido ver que pedía tiempo muerto. Bueno, pues todo en el aire aquí en la Sotursea, ya lo estamos viendo aquí todos juntos. Es un placer estar aquí retransmitiendo este partido y que vosotros estéis ahí en el otro lado de la pantalla, escuchándonos, aguantándonos. Es el tercer partido decisivo de estos cuartos de final de la serie de los playoffs de la Liga Día. Recordemos que Perfumerías Avenida y Spark City Uni Girona ya hicieron bien los deberes. Ya están esperando ahí los rivales en semifinales. Recordemos que también se está disputando el Lointen Gernika Vizcaya Valencia Basket. Que bueno, vi los dos partidos, no te voy a engañar, Héctor. Y que Valencia gane en Gernika y que Gernika gane en Valencia. Vi sobre todo muy bien el partido del otro día. Valencia Basket contra Lointen Gernika y fue un partidazo. Empieza la cabeza. Sí, bueno, muy bien controlado por parte de Gernika. Yo creo que a mí personalmente me gusta más Gernika. Tiene, creo que, jugadoras más decisivas. A pesar de que las jugadoras de Valencia me gustan mucho. La ilusión de Valencia Basket en la Fonteta, la afición ahí empujando. Bueno, a mí María Pina me parece y una jugadora como la copa de un pino. Como la Pina, ¿no? Bueno, y Ana Gómez también, me gusta mucho su templanza. ¿Cómo lleva? Berrit intentándolo otra vez. Se sale de dentro. Rebote Katrin Westberg. Corre Iva Perkic. Corre calma la croata. Está el termostato de Croacia. A ver, inventa Iva Perkic. Punto directo. Atención, tiene tiro de tres. Esta vez no, pero el rebote ofensivo de Toxar. Y finalmente la pierde. Atención, Andrea Villaró en transición, pintando, busca la acción para adentro, no la encuentra. Más oxígeno aquí en la Sotursei. Recogiendo cable el equipo de Bernat Canut. Benin Cracker, atención, con Yurena Díaz, buscando a Georgina ahí. El mismatch, Benin Cracker se levanta de tres. No, rebote para Georgina, Yurena. Decida para adentro y la falta personal de María. Yo creo que la falta de Toxar. Sí, a ver. No, es, se la van a pitar a María. A María. Yo también, Héctor, creo sinceramente que la defensa. Creo que la defensa de María ha estado bien, ha hecho incluso el tapón. Creo que la defensa de Iva Birkic es fenomenal, pero creo que también excede un poco a la falta, ¿no? Bueno. Cuando se pone delante de, en este caso, sí, Georgina. Los agarrones y tal, que los árbitros suelen estar ahí pendientes a la línea de fondo. Pero ahí los árbitros dejan un poco, sí, teniendo en cuenta la diferencia física. Claro que sí. Dejan un poco de margen. De mantecados, aunque no estemos en Navidad. Hombre, el baloncesto es un deporte de contacto. Ahí está. Siempre hay. Contacto y sin tacto a veces. Ahí está lo difícil que es saber cuándo es, deja de ser contacto para hacer falta. Y ahora hemos visto la falta. Ah, mira, Merin Cracker. Por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno. Primera falta personal para el Wisconsin. Entra a pista. Sana y Parra Aguirre. Y Lindra Weaver, Dios, Dios mío, Dios mío. María Aranzeta Murguel y Katrin Westberg. Que tiene el parque, porque Lindra Weaver parece que esté paseando en el parque. Se está jugando aquí el acceso a semifinales. Y está con una confianza brutal. Atención ahora a la jugada de fondo, que bien lo ha hecho IDK. Pero no entra ese tiro. Corre Kadira Seu. Ay, Vilaró. Sí, pero es que Orinsa lo hace muy bien. Sí, está claro. Y va a ver que es canasta. Más 5 ahí de Kagibuzkoa. Pero yo creo que habría que jugar esta jugada sobre Merit, porque sacará falta de Orinsa. Ya verás. Ah, pero rebota un poquito más Merit. Llorena, de 3, no. Rebote Toxar. No, yo creo que por parte de Kadira Seu es hora de igual empezar a jugar más interior, menos triples, no están entrando. La
la defensa está siendo increíble de IDK Guipúzcoa, ¿eh? Atención, Toxar, se levanta, no. Se ha quedado sin fuerza. Andrea Vilaró. Eso, ahora que está Melvin con Onitza, yo jugaría, pero bueno, no lo van a ver. Andrea Vilaró, se levanta, atención, la de Barcelona. No limits. No limits. 26 a 28. Faltan 3 minutos para finalizar el segundo cuarto. Se retira Iba Berkic. Y entra otra vez Lara González. Rotando mucho el juego, el equipo. También hace cruza. Sabe que el oxígeno y las piernas son necesarias. Máxima igualdad. La defensa de IDK Guipúzcoa. Bueno, ahora yo creo que el público se está dando cuenta de lo que va a haber que sufrir este partido. Hombre, y tanto. Eso se sabe desde el minuto cero. Linda Weaver, atención. Para adentro. Qué bien ha superado Georgina Bahé. Y la canasta Linda Weaver, que sigue a lo suyo. Más 4. IDK Guipúzcoa. Es que ha metido canasta con la mano de Georgina encima. Sí, sí, no. Esas jugadoras que cuando están en este estado de forma y esta confianza, cuesta mucho de frenarlas, ¿no? Además, sí que es una jugadora que vive mucho de sus puntos. Y el otro día, aquí en el Palau de Sports, lo recuerdo, 19 puntos, pero hizo un 12 de valoración. Pero si es un partido como el de hoy, que está así de inspirada, es muy, muy difícil pararla. Para Cádiz la sabe y para cualquier equipo de la liga. Para cualquier equipo, porque es una jugadora de las mejores jugadoras de la liga. La solución pasa para encontrar espacios en esa muralla de IDK Guipúzcoa, en esa gran defensa de Azo Muguruza. Ese equipo tan sólido, este proyecto de hace tantos años, que apenas han rotado jugadoras y cuando lo han hecho son también de la casa, ¿eh? Qué decir, ¿no? Toxar 6 años en IDK Guipúzcoa, Oninza 12, Olavarría también 12, Azo Muguruza, que lleva ahí desde antes de que yo naciera. La verdad que es admirable todo el proyecto de IDK Guipúzcoa. Y cada año está dando sus frutos ese trabajo. Que no ha disfrutado en un minuto, ¿no? La gran tiradora de Donostia, Héctor. Yurena Díaz. Para mí era siempre un referente. No, Mary Hempi buscando. No, prefiere el pasito. Y tampoco entra, Héctor. Se sale de dentro. Cádiz Lasso que no está encontrando esta inspiración en ataque, lo comentamos. Ha bajado mucho el porcentaje, tío. Ataca a IDK Guipúzcoa mediante Sara Ibarra Aguirre. Clara González. Más que palabras en la zona. Toxar, van a ganar a Mary Hempi. Ahí la vemos. No, a Dure. Se va a levantar. Y es de dos. Vale. El tiro de Anisa Udiz a falta de un segundo de acabar la posesión. Uf. Mucho acierto IDK, poco acierto Cádiz Lasso, más 6 IDK Guipúzcoa, ahí lo vemos. Yurena Díaz. Para Andrea Vilaró, se puede levantar a Barcelona, lo hace, no entra ese tiro, rebote para... Lo lucha Georgina, pero es de Onimsa. Corre IDK Guipúzcoa mediante Toxar, ella misma la baja. Lara González, atención, totalmente sola, el fallo. Rebote de Yurena Díaz. Corre Andrea Vilaró esta vez. Andrea busca la opción. Mucha precipitación, ¿eh? Mucho sí, no encuentra... querer hacer las cosas rápido por parte de Cádiz Lasso. Cádiz Lasso no encuentra el hueco. Esa velocidad que tanto le caracteriza. Andrea Vilaró, fuerte para adentro. Está de sí. Andrea Vilaró. Yo creo que es así. Está destrozada Andrea Vilaró físicamente. Andrea... Ahí la vemos, ¿eh? Está sufriendo. Está sufriendo mucho, Andrea. Bueno, un poquito más de... Atención, Andrea, ya vemos. Metiendo la mano a Linda Weaver. Un poquito más de músculo ahora para pistar, para Cádiz Lasso. 10 segundos, Lara González, atención, con su derecha es muy fuerte y la falta personal. Creo que sí, levanta la mano Yurena Díaz. A Yurena. Por el límite tapón, Héctor. Ha señalado finalmente falta personal de Yurena Díaz. Es la primera para Canarias.
se retira Jordi Díaz y Merrick Hempe y entra Seresa Richards y Dati Echarri. Ahí la vemos, Ana González. El primero para adentro. 2-8-3-3 en el marcador. El segundo también. Ahí está. Nuestra serie de Berrancanudo concentrado como siempre. En este cuarto, Máxima igualdad. No hay tiempo para descansar aquí en el Palau de Sports. Atención, Seresa Richards en el triple. Para André Vilaró. Tiene una lapa. En vez de Lara González le vamos a llamar Lapa González. Sí, este, claro. ¿Qué defensa? Yo creo que tiene muy claro. Tiene muy claro que hay que presionar muy arriba a Andrea. Es que están agotando. No darle. Es que fíjate su cara. Es que... Están agotando la batería de todas las jugadoras de Cadena SEU, ¿eh? Con esa defensa tan férrea. Otra falta personal ahora de Toxar. ¿Qué ha pasado? Lo mismo que hablábamos antes. Toxar, que mira, que será la primera. O sea, con ese... Toxar ha golpeado a Georgina. Georgina ha golpeado a Lara. Lara ha ido al suelo. Y tenemos el dominó ahí. La primera para Toxar. Andrea Vilaró, Clara González. Para ir a Dichari, 30 segundos. Atención a la mano ahí de Toxar, no. Benin de tres. No, ayer no. No entra, no Néstor. Entra, no entra. Hay que intentarlo, dice Hernán Canut. Seguid intentándolo. Atención, 17-16. Segundos para finalizar. Linda Weaver frente a Georgina. Para Sara y para Aguirre frente a Irati Charri, la finta que me lo han hecho, se sale de adentro. 3 segundos, 2, mira el marcador. Andrea agotada físicamente, se levanta, pues casi lo mete Andrea. Uy, con uy. Una mano y con una pierna, porque mírala, está destrozada. Bueno, máxima igualdad aquí en el Palau de Sports, 28-34, y vemos una tónica de partido casi clavada como la de San Sebastián, Un IDK de Guipúzcoa haciendo un muy buen papel defensivo. Y con un Cadí que obviamente le está costando muchísimo perforar ese muro de Azu Muguruza. Buen trabajo de IDK, ¿no? Sabe que tiene que presionar arriba a Andrea, no deja de pensar. Y además es muy claro con la defensa que está haciendo. Nosotras creamos la vida. Nosotras creamos la vida. Pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento, en todo. Por más que lo intentaron, ninguna defensa pudo pararnos, bloquearnos, taponarnos. Las mujeres llevamos toda la vida haciendo cosas muy grandes. Hablando de, mira, un empate en el marcador. Bueno, perdón, más tres irían. Cadí la SEU, obviamente difícil de calcular. 29 de valoración para el equipo de Bernat Canut frente a 36 de IDK Guipúzcoa. Eso es, 17 Lindra Weaver. 13 puntos con 4 de 6 en tiros de 2, 1 de 1 en tiros de 3. Suerte que no ha tirado más. 2 de 2 en tiros libres, 4 rebotes. Y 2 faltas recibidas, más 10, el más menos este. El porcentaje de 66%,
¿sabes lo que más destacaría? Que Linda Weaver jugando casi los 20 minutos tiene el más menos a 10. Eso significa que globalmente IDK está haciendo un partido. Claro, no, este ya está teniendo muchos puntos y lleva. Bueno, lleva. Eso que decimos, que una jugadora que juega mucho, aunque esté muy enchufada, el más menos siempre es la estadística que baila. Pero si vemos una jugadora como Linda Weaver que ha disputado casi los 20 minutos y que está el más menos a 10, es porque IDK lleva una buena, un buen trabajo estos 20 minutos. Sí, bueno, Héctor. Los rebotes, total, los rebotes sí. Ofensivos de Kaira Seu siguen siendo superiores, son 3-4. Sí, totalmente, viviendo las segundas oportunidades Kaira Seu también, ¿eh? Sí. Bueno, nosotros nos tomamos un descanso, Héctor, y volvemos en breves. Y os esperamos aquí, obviamente. Hasta ahora. Hasta ahora. Nosotras creamos la vida, pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento, en todo. Por más que lo intentaron, ninguna defensa pudo pararnos, bloquearnos, taponarnos. Las mujeres llevamos toda la vida haciendo cosas muy grandes.
Nosotras creamos la vida, pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento, en todo. Ya estamos aquí de vuelta otra vez. Sí, sí, estamos aquí de vuelta. Ya sé que no os ha dado tiempo ni a preparar un poco la cena. Vamos,
a nada de nada. Ya estamos a falta de un minuto apenas para empezar esta segunda parte, que se previene que, vamos, será espeluznante, no apto para cardíacos. Cadí-Laseu pierde por 6 puntos aquí en su casa, en el Palau de Sports. Recordemos que el conjunto de Nakanut solo cosecha una derrota en esta temporada oficial de 2018-2019, que fue contra Perfumerías Avenida en la jornada 3. Desde entonces, Cadí-Laseu no conoce la derrota aquí en el Palau de Sports. Datos clave aquí en el encuentro, esta primera mitad, ese 17,6% de acierto en la línea de 3 puntos de Cadí-Laseu, 3 de 17, en contra de los 4 de 8 de IDK Gipuzkoa, que sumando esto y también que Cadí-Laseu está viviendo las segundas opciones, solo está en el marcador a menos 6 puntos. O sea, el equipo de Bernat Canut debe estar satisfecho en parte, porque normalmente cuando tienes tan poco acierto y aún controlando el rebote, cuesta mucho estar ahí aún luchando por el partido, ¿no? Destacar el gran trabajo de IDK Gipuzkoa, que está haciendo tanto... En el primer partido acaba de desajustar Cadí-Laseu, en el segundo partidazo de IDK Gipuzkoa, y ahora sí con esa... con esa pauta la de Azo Muguruza. Se reanuda el juego, puede ser con triple de Ellen Nystrom y para adentro. Triple de Ellen Nystrom. Empieza final la sueca. Ahí está la tormenta sueca. Mira, ahora puede haber roba Iba Berkic. No. Iba Berkic. Atención a la defensa. Georgina se levanta, no. Pasos finalmente. Empieza con la misma pauta el tercer cuarto. El Cadí-Laseu y de Gipuzkoa. Uno de estos dos equipos finalizará hoy la temporada. Es triste decirlo, pero es la realidad. Iba Berkic buscando soluciones con María Aranceta Murgel en el perímetro. Decía para adentro, no. Iba Berkic ahora frente a Yona Díaz. Se levanta y canastón de Iba Berkic. Atención, el parcial de 0-4 para las de Azu Muguruza en un minuto, que se van de 11 puntos. Tocará remontar al equipo de Benacanot y de manera épica, yo creo. Mary Hemby con Mary Cracker, atención, frente a Ellen Nystrom. No encuentra la opción, el tapón de Nystrom. Sin soluciones el equipo de Benacanot ahora mismo. Bastante roto el conjunto local. Se da balón ahí, la ha intentado robar Andrea Vilaró. Se da balón para IDK Gipuzkoa. Vemos María con Iba Berkic, la croata, atención. Que viene el pase sin mirar para Nystrom, que está fina. Uy. Esta vez no entra, es noticia. Ha parado el acierto de línea de 3. IDK Gipuzkoa, Andrea Vilaró con la respuesta. Se levanta canastón. Canastón de Andrea Vilaró. No hace natación sincronizada, pero madre mía, casi, ¿no? Menudo canastón para el póster. Atención, ese pase. Lo caga finalmente Ellen Nystrom. Mary Hemby frente a Toxar. Sabe Cadí-Laseu que tiene que defender mucho. Atención, Iba Berkic, no. Dos triples consecutivos fallados por parte de IDK Gipuzkoa. Eso llena un poco de confianza al conjunto de Bernat Canut. No, atención. Ese pase finalmente para Andrea, que se queda la pelota, otra vez la mano de Ellen Nystrom. Cadí-Laseu tendrá finalmente campo atrás. A mi parecer lo ha tocado Ellen Nystrom, ¿no? Entonces, es por eso que se va el balón al otro campo, ¿no? Bueno, acción muy protestada por el público en el Palau. Sí, yo no lo he visto claro, no lo sé. No sé. Será balón finalmente para ir de calle Pozcoa. Tiembla el balón en el equipo de Bernat Canut, Héctor. Esto no lo habíamos visto antes, Hombre, Iba Berkic. Hoy, es hoy. Es el partido. Iba Berkic con su izquierda. ¡Wow! Canastón de la croata. Madre mía, canastón de Iba Berkic, atención. Vuelve el más 11. Irati Charri entra a pista por Merin Cracker.
Vemos, Unena Díaz va a sacar de fondo. Josino va ahí. Andrea Vilaró en el poste bajo, frente a Iba Berkic. Tirando de balones en la pintura. Andrea Vilaró, el fallo, el hierro. La toca en última instancia Ellen Nistrom y será balón para Kadila Seu. Georgina va ahí, monta ataque Kadila Seu, Irati Charri, atención ya en pista. Mary Hempi buscando ahí el poste contra María Lanceta Murguel. Canastón, canastón ahora bien de María, de Mary Hempi, perdón. Bueno, ha caído, María ha caído la cinta. Ahí está. Buen movimiento ahora de Mary Hempi. Sí, buen movimiento. Lo que decíamos antes, más juego interior, ¿no? Coxar ahí la mandarina para Weaver. Penderá a Tichari, atención, se hace el hueco, cómo no, se levanta y al hierro. Bueno, pues ha fallado. Fallo de Linda Weaver. André Vilaró intentando castigar ese fallo del equipo donostiarra. Josino ahí, frente a Linda Weaver, otra vez. Irati con el corte y falta personal. Será de... Yo creo que es de Nistrom. Pues mira, se la han señalado a Toxar. La de Senegal será la segunda falta personal para la dorsal número 6 de IDK. La mano la ha metido Nistrom. Y Kadila Seu viviendo de las esperanzas del fallo de IDK Gipuzkoa un poco, ¿no? Sí, sí, es que bueno, si IDK sigue con esos, atención, porcentajes. Irati, ¿cómo has metido ese tiro libre? Ni queriendo lo hago. Ir a tirando por aquí, ¿no? El segundo de la Navarra para adentro. 3-4-4-1. Más 7 y de Kagipuzkoa dominando en el palo de Sports. Será un partido duro, Héctor. Balón para... Atención la mano de Irati Charri. Qué bien pone la mano Irati Charri, con esos brazos. Gachetti, ahí está. Iba Berkic comandando el ataque. Para Linda Weaver, atención frente a Irati. El corte de Toxar. Nada. Defensa de Berry Hempi. Corre Kadila Seu. Son 2-1. Mucho la grada y Benacaro, posible antideportiva. Sí, porque creo que podía ser la última jugadora. Podía ser, y además un poco la recibe, porque Andrea, la finta ha sido muy clara, iba a ver que se ha quedado clavada, bueno, y la ha cogido directamente sin opción a... Sí, ha ido a parar el juego. Ahí vemos la indignación de Benacaro. El juego y bueno, podría haber sido así. El listón está muy alto, las galletas encima de la mesa. ¡Atención, Irati! Se levanta para adentro. Se anima el parado después, Héctor. Le daba María a la izquierda. O sea, estaba defendiendo la izquierda. Y claro, se ha marchado por la derecha. En el 6-41, Linda Weaver, atención. Puede enfriar el parado. No lo encuentra. Pone la mano el Georgino ahí. Y será balón para ahí de Kagipuzkoa. Aprieta el parado, Héctor. Aprieta el parado. La gente confía en esta remontada que sería épica. Quiere seguir haciendo historia el equipo de la Seu d'Urgell. Quiere volver a ponerse en una semifinal. La canasta fácil de Kagipuzkoa. El despiste defensivo. Sí, yo diría que se ha pasado de frenada, ¿no? Ahí está. Llurena con Andrea. Media distancia. Se levanta. Para adentro. Andrea. Sube los decibelios, ¿eh? Ahí está. Cuando mete Andrea, sube los decibelios. Iba Berkic frente a Llurena. Tapón de Llurena Díaz. Bueno, es la primera vez que para Llurena a Iba, ¿no? Y mucho intercambio de canastas. A ver quién puede más, ¿no? Bueno, porque es atacado en 4 segundos, ¿eh? Y la Weaver. Atención, frente a Irati. No puede el tapón de Irati. Rebote para Linda Weaver. Se queda solo en América. Para América. Coxar para adentro y la falta finalmente. ¿Es Georgina? No sé si Llurena en la ayuda. Llurena Díaz Llurena. En la ayuda. Será su segunda falta personal. Faltaban 4 segundos para finalizar la posesión. Va a persistir ese ataque de IDK Gipuzkoa frente a la defensa que lleva Seu. Vamos a ver, Ellen Nistrom. Puede levantar, atención, no coge su rebote tampoco. Balón para Andrea Vilaró. Cuando se ha tirado el triple y ha visto que no iba, Irati poniendo pausa. No,
Merritt, atención a la pintura, más dura con la pierna y la falta personal. Y esto, Héctor, es lo que tenía que hacer Daniel Asad desde el principio, ¿no? Claro, claro. Dejar de jugar tanto exterior, que no, no tienes que terminar siguiendo haciendo algo que no te está saliendo. Hay que cambiar estrategia. Y bueno, esto los entrenadores muchas veces se dan cuenta, pero los jugadores en la pista no, porque es más difícil, ¿no? Cuando estás en pista, con los nervios. Ahí está. Hay mucha tensión, hay mucho nervio, hay mucho contacto, hay mucho de todo, hay mucho talento. Estos son los playoffs de la Liga Día. Atención, Jurea, bailando claqué, se levanta y la falta. Y ahí va Berkic. Ya saca la falta y pues saca otra falta, Karina Seo. Que es la tercera. Tercera de Iba Berkic, 1-4. Es importante, pero no, es que ahora sale Lara González. Claro, eso es lo que decimos, ¿no? Es que... o sea, tienes unas y te entra la K, ¿no? Iba Berkic lo está haciendo muy bien, pero es que va a salir Lara y le va a hacer también bien. Y tanto que sí. ¡Cuánto talento! Hablando de Ragnar con Andrea Vilaró, ha entrado ese tiro libre de Llorena. Recorta diferencias, Cadillac. Está muy enfadada Iba Berkic, ¿eh? Porque... 40-43. Vemos que las titulares de Cadira Seu, Merritt llevaba 16 minutos en el descanso, Andrea 16, Georgina 15, Merin 17, casi 18. Las piernas van a pesar, pero el corazón puede con todo. Yo creo que es un partido más para Irati que para Merin. Hace falta físico. Y defensa. Hace falta fuerza. Lara, coñonera. Lo que hay ahora, fíjate. La mano, no. Fíjate. Madre mía. Madre galletas mía. Y la canasta en Nistrom. Verdad que no te ha saltado a defender y todo, Héctor. Madre mía, qué tensión. Qué lástima que no pudierais venir en el Palau de Sports, de verdad. Los nervios a flor de piel. Bloqueo de Merihemi. Llorena Díaz se levanta de distancia. No al hierro. Esta vez no. Atención la mano de Georgina. Casi la roba, atención. Corre IDK. Linda Weber intentando correr ahora y de acá. Bueno, juego obviamente. El equipo de Azu Muguruza. Linda Weber amenazando el tiro. Se hace el hueco. Para adentro esta vez la americana. El tapón de Irati Charre. Vete de aquí, Linda, dice Irati. Andrea. Lucha. Finalmente posesión de Cadillac Seu. Es una defensa de campeonato, ¿eh? Totalmente. Delante de Andrea. Brutal lo que dices, ¿eh? Ya puede decir el Palau lo que quiera, ¿no? Hacen su faena, ¿no? Los aficionados, pero ha sido una lucha como una catedral. Fíjate la cara de cansancio de Yure, están dándolo todo, ¿no? Bueno, y por no hablarle de la de Andrea, ¿no? Sí. Que veo más rojo que carne en su piel ya. Andrea, para Ariana Pujol, recién entrada al parquete del Palau de Sports. También Ceresa Richards se intenta levantar y Arianna no. Andrea Vilaró, esta vez sí, de tres, al hierro. Rebote, será finalmente de balón. No, otra oportunidad para Cadillac Seu. Ya Pujol, ¿quién se mueve? Con el balón la de Mataró. Atención, Ceresa, cuatro. Falta personal de Linda Weber. Lo mejor que podía pasar. Eso es. Andrea está tan cansada, fíjate los brazos ahí en jarra. Está tan cansada que no ha podido subir a coger el balón para mandar jugada. Ahí está. Es que esto dice de la... Bueno, yo creo que va a salir otra vez Llorena. No sé si la... Tiro libre dentro para Ariana Pujol. Recordemos que Nina Janen, Susana Sklepovic y Ana Palma aún han entrado en pista. Se sale ese tiro libre de Ariana Pujol. Más cuatro ahí de Kaki Puzkoa. 3 minutos para finalizar este tercer cuarto. Podéis compraros uñas en Amazon. Se las habéis comido todas. Lara González para Linda Weaver. Atención, la mano de Irati esta vez no. Se levanta Weaver. Dos tiros libres para la americana de IDK. Pero fíjate que la defensa de Irati con esos brazos largos está impidiendo que Weaver se sienta cómoda y pueda realizar sus tiros. Sí, porque está haciendo bastante ahora la guerra, sí, por su lado, ¿no? Que se dice. Sí, sí, claro. Es lo que hablábamos antes con Andrea, ¿no? Estas jugadoras les gusta tener el balón, les gusta sentirse cómodas. Y que no falla, Héctor. Ah, bueno, eso... Ahí está. Para adentro, Linda Weaver.
más tapada en este segundo cuarto, en este segundo periodo, perdón, esta segunda parte, debido a esa defensa, gran defensa de Irati Charri. Se retira Toksar, entra Katrin Westbel, la cañonera también aquí. Todas tiran, Héctor. Menos tú y yo. Atención, mira la presión, ¿eh? Westbel, Oninza Duriz, Lara González y Nystrom haciendo la fintilla, ¿no? Pero es que mira el perro de presa. Lapa González frente a Andrea Vilaró. Sabe que está cansada. Le va a agotar las baterías. Nada, pues yo, para Irati Charri. Atención, Ariana, con tu izquierda. No, qué bien, el cambio de mano. El balón, lo buscan a Georgina en la pintura, no la encuentran. O sea, 3 segundos de Georgina, bien pitados. Bien señalados por parte del colegiado esos 3 segundos. Mira lo que te decía. En cambio, Irene ha estado descansando 1 minuto y medio, ¿no? Y de ahí el calor del público, André Vilaró. Más 6 y de Kaki Puzcoa. Yana Pujol frente a Lara González, se cae al suelo con el contacto con Westbel, recupera la defensa, Nisa Duriz otra vez para Lara. Atención ahora al cambio de mano y la falta. Yana Pujol será la tercera de este periodo para Cadila Seu y la primera para la de Mato. En bonus. No. Cadila Seu con más motivo busca más el contacto en ataque. Lina Weaver frente a Irati, cuidado. Adore. Otra vez para Lindra, quiere hacer daño, presionando a Loma Irati. Se va a levantar y lo falla. Buena defensa de Irati Charri otra vez. La consigue parar. Esta y eso no suma, Héctor. Eso no se ve en la estadística. Pero no. Qué importante es para el equipo de Bernal Canut ahora mismo. Atención, Ceresa no encuentra tampoco la posición. Ceresa en la zona. Irati a media distancia. Se levanta, se le sale de dentro. Rebote, Eren Nystrom. Ataca IDK Guipúzcoa mediante Lara González. Linda Weaver. Con cara de malas uvas. Sí, porque fíjate hasta donde ha tenido que recibir balón. Lara buscando el aro. No, el reverso. Tarea Pujol. Corre Cadila Seu. A ver si quedan fuerzas para correr al equipo de Bernal Canut. El balón ahora sí, lo ha recibido Merritt. El 2 contra 1, bien. De IDK. Lo mueve el balón ahora buscando la ventaja. Las ayudas y la falta personal. ¿Cómo está recuperando en defensa esos ajustes defensivos? Fíjate las caras, fíjate. Pero es que a Duriz, que estaba defendiendo, estaba igual. Bueno, será para Yana Pujol, ¿no? No lo sé. Sí, porque bueno, la acción de antes, yo no he visto ninguna otra acción de posiblemente de flopping. Se lo habrán dicho la de Mataró. Yurena Díaz, para adentro. Agotando sus últimas balas. Cadila Seu. Claro, tiene 11 minutos todavía, ¿eh? Sí, pero digo físicamente, Héctor. Están cansadas. Las de Bernal Canut. Pero están jugando en casa. Vamos a ver qué tal va para los intereses de Bernal Canut y para los intereses de IDK Guipúzcoa. Estamos viendo un partidazo, último minuto, tercer cuarto. Katrin Westbel frente a Richards. Se acaba la posesión. La mano de Irati otra vez. Sin ideas, el conjunto visitante se levanta. Ahí va. Triple de Katrin Westbel. Le ha llegado el balón. Que no solo vale 3 puntos. Ha llegado el balón a la que peor le podía llegar, ¿no? Vale mucho más. Le podía llegar. Vale mucho más que 3 puntos en ese triple. Irati Charri para Ceresa Richards. Buscando a Llorena, atención, quiere la respuesta, la de Las Palmas. Bueno. Bueno. Fuera. Sujétame, Héctor. Madre mía, que salto yo a pista. A ver qué pasa ahora. 46-50, puede hacer una falta Cadila Seu. Bonito Lore. Linda Weaver, la mano de Irati Charri, bien, otra vez. Se le escapa la lana a Lindra. 2 segundos, no lo ve. Se va a comer la posesión. Mira cómo lo celebra el banquillo de Cadila Seu, ¿eh? Como si fuera un triple. Héctor, ¿sabes qué?
Te voy a pedir permiso, un momento de silencio para beber agua porque me muero. ¿Qué haces con el agua? Te la has escondido, yo lo tengo. Bueno, va, Héctor, ¿quieres agua? Yo te ofrezco, agua. Va. Atención, Xavier Aseu aún tendrá 0,007. ¡Tendrá una James Bond, Héctor! ¡007! Hay que meter por zona 2. ¡007! ¡Atención, Yurena! ¡Se le va! ¡No! Bueno, pero se ha levantado. Menos uno, menos uno de valoración. ¡Hala! 4-6-5-0. Cuarto favorable al conjunto local. 18-16. Yo creo que... fundamental la defensa de Iñaki Etxarri, ¿no? Está siendo fundamental porque está frenando a Lindra Weaver. Ahí está, totalmente de acuerdo. Fíjate. Sí, bueno. Ha bajado la valoración a 15. Sí. La valoración a 15. Dos puntos en este cuarto. Sí. Ahí está una de las claves. Sí, señores, sí, se llama Iñaki Etxarri. Y es un muro navarrés. Bueno, y ahora es un dato importante. Fíjate, la valoración está a favor de Calias. Ojo cómo han cambiado los números ahí, ¿eh? Íbamos 29-36, Cuidado ahí. El mal porcentaje, 23, 20%, 21-46. Sí, Khalil Aseu ha metido apenas un triple más, ¿no? Ha hecho un 1 de 3 en triples. No. Sí, pero comparado a antes, digo, este periodo, 1 de 4 en triples. Se mueven las estadísticas, primer. Es que estoy en todo, Héctor. Soy el rey de los números. Atención ahí también. Está haciendo un buen fútbol partido, ¿no? Sí. Se lleva 15 valoración. Mejor valorada junto con Lindra Weaver. Ahí vemos 9 puntos Merri Hempi, 9 puntos Andrea Milaro, 14 Yurena Díaz. Joder, qué partidazo Yurena Díaz, ¿eh? Sí, pero tenemos a Nystrom con 9, pero es que tenemos el acierto de Westbel con un 2 de 3, el 2 de 4 de Ellen Nystrom desde la línea 3 también, un total de 6 de 13 de línea de tiros de 3, 46%, últimos 10 minutos, atención, no alto para cardíacos, lo avisamos. 10 minutos de la guerra, un equipo va a finalizar la temporada hoy. ¿Quién será? Khalil Aseu, mira que hay Guipúzcoa. Mira, los primeros pasos y no creo que hayan sido los más claros de todo el encuentro. Los más claros, desde luego. Curioso, ¿no? Me comenta una seguidora de... ¿Tienes fuentes, Héctor? Joder, que no va bien. El marcador en Twitter. Bueno, ahora mismo 46-50. Que no se ve, pues lo iremos comentando. Y tanto. No 46-50, faltan 9-30. Y tanto que sí, gracias por decírnoslo. Atención, Merritt se levanta. No, rebote será para Onyx Aduriz, finalmente. Bueno, lo tenía en primera instancia. Ha esperado pacientemente a coger el rebote para robárselo por atrás. Ahí está. Le ha robado la cartera. Ataque de Kage Puzpa. Ellen Nystrom. Atención ahí, que viene el bloqueo directo y canasta. ¿Cómo está esta jugadora, Héctor? Nystrom está impresionante. El mejor partido de los tres que ha disputado en esta serie la sueca y con diferencia. Menudo acierto. El talento sueco. 46-52. Yurena Díaz con Teresa Richard. Se levanta, queda la respuesta. Yurena, ahí está ya, Yurena Díaz, liderando este Khalil Aseu el día de hoy. La respuesta, más 3 y de Kagi Puzpa. Para mí, una defensa muy inocente de Teresa Richards. Sí, sí, sí. Ha superado con mucha facilidad. Ya lo hablábamos el otro día, Teresa sale demasiado en las para cortar el balón. Y bueno, Westbel. Es más ágil en ese trozo de pista, ¿no? Mira, se retira Lindra Weaver para descansar un poco y entra, bueno, una tal Toxar. Vaya, ese tiro libre, Westbel.
mucha carga de faltas, solo tenemos a Iba Berkic con 3, la única del encuentro que lleva 3 faltas. Vuelve a subir la diferencia a 4 puntos. Sí, ahí está ese murito, ese pequeño muro de diferencia de puntos en la Salud 6. Lorena Díaz, menudo miércoles estamos viviendo. Mary Hemby con Cereza solo en la pintura, se levanta, no, la va a meter. Vale, vale, ahora te oigo, Héctor. Sí, es que me fallaban los auriculares. Ahí está. Madre mía, ¿cuántos decibelios? Se llama así, ¿no? Decibelios. A lo mejor digo decibelios. 51-53. 7 minutos 44 para finalizar. El partido del trabajo, ¿eh? El partido del trabajo. Madre mía. Qué dos equipazos, Héctor. Qué es... ¿Qué cuartos de final nos ha dado la Liga Día? Lara González. ¡Eso es! A ver si queda González en pista. Bueno, Lara apuesta de Atom Muguruza, ¿eh? Compensamos con Andrea Vilaró. Benincraca con el balón. Atención. Teresa, que se bloquea directo. Estos duelen mañana. A continuación. Empieza el partido otra vez. Empate. 53, 7 minutos resta. No puede hablar casi, Héctor. Total, para que hable y no me escuches. Que no es porque no quiera. Atención, que viene ahora Llorena con su izquierda para... Mucho tiempo. Tiempo muerto. Y qué afortunados somos. De Azul Muguruza, ¿no? Que... Y bueno, y bien pedido, obviamente ese tiempo muerto. Claro, no, lo que no sé es como lo han oído, lo han oído, ¿no? Los colegiados. Ahí está. ¿No? Ha sonado la bocina, pero no se veía. La nocina, ¿no? Sí. Bueno, va un poco de calma aquí. Claro. Vamos no, pero la palabra fina. Es verdad, sí. Que hay gente que no le gusta que llamemos que una jugadora en racha, que digamos que está fina. Bueno, pues está en racha Llorena. Está en racha. Jaque mate. Que precisamente es la que estaba fina. Sí. También. ¿También? ¿Suele estar muy fina siempre? Ahí está. Es muy buena. Es muy buena. Y está bueno, en racha Llorena. Bueno, hablábamos del tiempo de Atucurusa, ¿no? Que bueno, tratando de frenar este... La dinámica de este partido, ¿no? que era muy favorable a Indeca Guipúzcoa hace unos minutos, prácticamente veíamos que Cadina Seúl no tenía opciones de superar a Indeca Guipúzcoa. Una hora descanso para Herati y también para Linda Weaver, ¿eh? No está en pista Linda aún. Y Andrea Vilaró, entrará en sofacta. A meta al parado. Listo, Andrea Vilaró. Hacer la falta personal de Andrea Vilaró. Ahí el colegiado con Nistrop, ¿no? Que está muy acertado, sí, y han jugado muy inteligente, sí. Y de Guipúzcoa buscando ahí la ventaja en el poste bajo. Bueno, primera falta, ¿eh? De Andrea. No, sí, galletas hay muchas, faltas pocas. Oxar, Mendes Cereza, qué bien. El reverso y no. Se sale, qué bien lo había hecho Toxar, Héctor. Sí, estaba muy bien, ¿eh? Ven a bailar conmigo. Hizo Toxar ahí clavando a Cereza. André Vilaró, otra vez en pista. Mary Hemby con Llorena, la líder hoy. Atención,
Cereza, se puede levantar, no. La ventaja, la falta clarísima. Ellen Nystrom frente a Mary Hemme. ¿Quién busca la sanción ahora de, por parte de Cadilla Seu? En la tercera. Muy bien, buscado. Héctor, Toc Toc, ¿quién es? Bueno, ojo, ojo, que vuelve Weaver. Toc Toc, ¿quién es? Por la, tercera, por la tercera de Weaver. La tercera de Nystrom se retira. Mira. Entra la linda Weaver. Viendo más agua. Chevy, keep calm. Chevy, keep calm. Mira ahí, Llurena. Ahí, de pivot. No, qué buena defensa, nuevamente. Buena defensa, sí. Corre la croata. Lo frena. El Toxar tiene que llegar, Iba. Se le ha acabado el agua. Ahora, Lara González. De tres, atención. Triple de Lara importantísimo, González. Importantísimo, importantísimo este triple para de Guipúzcoa. Más uno ahí de Guipúzcoa. André Villaró, frente a Toxar, el mismatch. ¿Dónde está la ventaja? No la encuentran. Merin Cracker. En soluciones ahora. Merin Hemby se levanta de tres. No, ese tiro no va a entrar. Rebote Iba Merkic. Corre la pelota. Atención, Lina Wheeler. Como un tractor. Para adentro. Parcial de 5-0-5 para IDK Guipúzcoa. Bueno, parece que vuelve al partido de IDK, ¿no? Hombre, por supuesto que vuelve. ¿Y de qué manera? Ataca Cadilla. Mary Cracker, atención, Mary Hemby, ahora sí, sola, no. Rebote, Iba Berkic, corre la croata, no, rebote, Toxar para adentro. Parcial ahora de 0-7 para IDK Guipúzcoa, congela el palao. Ah, no, no es tiempo muerto. ¿Sí lo es? Por 0-7 que congela. 0-7 que congela el palao, Víctor. Más 5 y de Guipúzcoa. Esos tiros poco acertados de Merry Hemby, ¿eh? Sí. No ha encontrado fortuna americana. Está jugando bien interior. ¿No? Bueno, es lo que tiene el baloncesto. A veces se meten y a veces no. A veces de más y a veces de menos. Y la intensidad de Bernard Canut. Están juego un billete a las semifinales de los playoffs de la Liga Día. Bueno, 4 minutos 50 segundos. 55-60. Ojo. Y muy, yo creo que es muy importante, por no decir vital, el inicio de esta reanudación de juego. Porque si de acá sigue pisando el acelerador y poniendo otro parcial, puede poner en muchos aprietos al conjunto de Bernard Canut. Puede poner las cosas muy... Bueno, los finales a Cadilla Seu se le dan muy bien, ¿no? Estamos de acuerdo, sí, sí. Pero... Adelante está IDK. Claro, no está nada cómodo de Cadilla Seu. Estamos de acuerdo, ¿no? 5-5, 6-0, como bien comentaba Héctor. 4 minutos 49 para finalizar el encuentro. Balón para Llurena Díaz. Contra la paparra, ahí va Berkic. Llurena, con el bloqueo directo, buscando de Senesa. No, mucha mano de la croata, no la pitan. La falta, Georgina, buscando a... Y vemos la falta personal de Lara González. No, yo creo que es Toxar, ¿no? No, no, falta personal de Lara González. Ah, sí. Sí, sí. Porque no dejaba respirar a Andrea. No. Toxar, ¿no? Tercera. Defensa de Toxar. Pues me había parecido falta de Lara González persiguiendo a Andrea. Pido disculpas. No hay más. No, no, de rodillas. Andrea Aguilaró y Georgina ahí buscando la ventaja con Cereza. Se levanta para adentro. Bien ahora, bien jugado. Cereza Richards que despierta la jamaicana encontrándola en la pintura a su equipo. 5-7-6-0. Toxar. Para Linda Weaver, atención. Puede ser clave en este tramo final. Iba, que veniendo la mantequilla, se escapa el balón. Pide cambio Llurena, el bloqueo, triple de Iba, no. Rebote de Irati. Lo cogían las dos, como cuando chutaba Oliver y Benji. Y lo que me preocupaba es que se ha quedado sola Iba Berkic. Sí, también. Llurena, atención, se cae Iba Berkic. Tira Llurena, hay un rebote de Cereza. Balón para Cadilla Seu. 10
segundos más de oxígeno. Qué bien la mano ahora de Westbel. Casi roba el balón. Llorena decidida para adentro. Qué bien lo hace la canaria. Cuando no me ves, cuando no me ves. Menos uno. Aquí está Vila Sol, el conjunto local. 5-9-6-0. Gana el equipo de Azumuruca. Lara González, frente a Llorena. Qué bien lo hace Lara. El balón es para Iván. No. El triple de Toxar. No entra ese tiro. Distra una pista. No ha Toxar ni Laro, ¿no? No ha Toxar. Atención. Se retira Iba Berkic, Héctor. Entra Ellen Nystrom. Una tal Ellen Nystrom que está que echa chispas hoy. 5-9-6-0. Últimos 3 minutos. Irati Charri. Con Andrea Vilaró. Vamos a ver. Irati con su izquierda. Puede sacar ventaja. Se levanta fuerte. Bueno, no entra ese tiro de Irati Charri. Pero se creo que en el último momento ha pensado en pasar. Esos brazos tan largos. Que no lo saben. Si es que podrían, podría haber hecho. Podría hundirla, pero no quiere porque es ella. Muy modesta. Irati, en el tiro libre. Atención. No. Vaya. Se prepara en el banquillo Odin Saduriz para salir a darlo todo. El perro de presa, Odin Saduriz. Para defender a muerte, cómo no. Mira, tiene el segundo, silencio en el palau. No, tampoco. Y será un tiro más. Da una oportunidad más. Bueno, una oportunidad más y si no, el rebote ofensivo era para Cereza, ¿eh? Era para Cereza, sí. Le ha hecho la pirula a Tatin Westbel. Irati, vamos a ver si entra el tercero para ella. No, pero el rebote es para Juliana Díaz. Bueno, otra oportunidad más. Ahí está. Andrea, frente a Toxar. Decidida para adentro, se levanta, no. Rebote para ella misma. Cereza se levanta, contra tres. Rebote de Catherine Westbel y falta personal de la jamaicana. Pues dos canastas que se salen, Héctor. Sí, sí, grandes oportunidades. Esas duelen cuando no entran, Héctor. Hay que apretar, no cabe ni un alfiler. Es envidiable el ambiente, gente de pie, Héctor. Está media Urgell aquí hoy. Ataque de Kagi Puskua, Onisa Lurris. Defendiendo a Lara. Que bien Lara González ahora. Se levanta, no, al hierro. Buena defensa por Llorena Díaz. Atención la canaria. Intenta buscar la penetración. Bien frenado, no puede bien ahora. Frenado. Lo frena. Balón para Georgina. Buscando a Andrea. Balón es para Andrea Vilaró. Georgina se levanta. De tres. No, al hierro. Balón para Linda Weaver. Esto se acaba. Linden. 1 minuto 50. 59-60. Sigue el marcador más uno para las visitantes. 1.40 para finalizar el partido. Todo en el aire. Mete la mano y Georgina va ahí. Mete la mano y Georgina va ahí. Mete la mano y Llorena. No. Defensa muy férrea de Cadena Seu. Se levanta Lara. No entra ese tiro. Qué defensa de Cadena Seu. Sí, sí. Andrea, pone pausa. Hay que jugar ahora con madurez. Dice Bernaca, no. Bernaca no lo sabe. De infarto este final, señores y señores. 1-13 para finalizar el encuentro. Andrea se levanta. ¡Madre mía! ¡Me voy a morir de un infarto! ¡Madre mía! 1 minuto 10 segundos. 9 segundos. 61-60. Permitidme que me ría. Vaya, vaya. Hay que tener, hay que tener. ¿Lo podemos decir o no? No sé, yo no lo voy a decir. Vaya carácter de Andrea Vilaró, ¿eh? Hay que tenerlos bien puestos, vamos a ver. Ya ha pisado, pero tiraba de tres. Y yo cantaba el triple porque no lo he visto bien. Tiraba de tres. No sé si hemos rectificado a tiempo. Madre mía. No limits, Andrea. No limits. No limits, Andrea Vilaró. Pero mira, ¿eh?
Mira la anotación que de la SOC, 23 Llurena. 23 Llurena Díaz. Mira, yo es que es clave de que Cadillac SEO se ha acercado del marcador y ahora esté por delante. La espectacular actuación de Llurena. La defensa de Irati y Charry sobre Weaver. Es que Weaver fíjate no, que es que llevaba. No ha podido aparecer Linda Weaver en este último cuarto, ¿no? Es que Weaver llevaba. Lo estoy buscando. En el segundo cuarto llevaba 13 puntos. Y lleva 17. Es que ha metido 4 puntos en esta segunda parte. Sí. Bueno, y Andrea, que no está teniendo hoy su mejor partido, pero es que aparecen momentos súper importantes. Recapitulamos, marcador 61-60, 1-9 para finalizar el partido. 3 faltas que hay la SEU, 4 y de Kaki Puntua. Es que la intimidación de Irati, es que Berkic se ha metido abajo, pero claro, no la puede levantar, los brazos de Irati es una intimidación muy fuerte. Fíjate la defensa de IDK, cuidado ahí, como aprieta ahí va Berkic ahí sobre Llurena, Está buscando el cansancio de la canaria. Oxigena el balón, Georgina para Irati. Y fíjate, Berkic, que nadie se levante del sofá. Berkic pegada a Llurena, Llurena ahí la vemos, posible falta también de Toxar. Y serán tiros libres para Llurena Díaz. Bueno, ahora si Cádiz sabe administrar estos minutos. Si Cádiz sabe administrar estos segundos, que quedan segundos, 38 segundos. 61 y saca 60, faltas, 30. Ir a la línea de tiros libres es muy importante. Cádiz la Seu todavía tiene 3 faltas. Y más si va, bonus. Si más si va Llurena Díaz, ¿no? Bueno, que es un seguro de vida. 60, como lo queráis decir, estamos viendo un partidazo. Llurena para adentro. 64 puntos, Dios mío. Ataque vital segundos, 3 arriba Cadillac SEU. Llama al 1-1-2. Yo sí, hay un tercer mirador ahí fuera, Climent. 64-60. El palau se está pintando de blanqueazul. Puntos arriba Cadillac SEU. 18 segundos para finalizar el encuentro. Tendrá balón el equipo de Murúa. Tiene que jugar rápido, ¿no? Y que Cadillac SEU tiene una falta más para hacer. A ver cómo se reanuda este juego. Porque si los árbitros pitan no lo vamos a escuchar, Bueno, vamos a ver qué hace Vivek ahora. Que tendrá que meter rápido. Falta, ¿no? Vamos a ver qué hace el equipo de Azo Muguruza. No queda, no, la pinta de Iba Berkic se levanta de nuevo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡De Iba Berkic! ¡Dios mío!
en nada, en unos 4 segundos. Falta Berinza a Duriz. Falta Berinza. Qué triplazo de ya Iba. Ya no sé lo que digo. Berinza a Duriz. Qué triplazo de Iba Berkić. Triplazo. Madre triplazo. De Dios. Si es que los jugadores las jugadoras importantes salen en los momentos ideales. Ha salido del libro la jugada, ¿no? Salido de libro la jugada. De libro, totalmente. Claro, cuando tienes a Iba Berkić, tienes a Dubuguru en el banquillo, ¿eh? Todo sale bien, ¿no? Bueno, el problema es que 5 puntos. Claro, ahora 66, si Andrea no falla, se volverá a poner. Oye, a 4. 67, 63. 10, 9, 8. Iba, no, para. ¡Para! ¡Vamos, Linda Weaver! ¡Para! ¡No ha sido triple de milagro! ¡Atención! ¡Hoy! ¡Bueno! ¡Tira de balón! ¿Será pérdida de balón, sí? La tendréis de Kagi Puzka, Héctor, a falta de 7 segundos. La pérdida de balón siete ahora... IDK tiene pelota para ganar el partido. 67-65. A ver, espera un momento. Si no, algo pasa aquí. Están hablando que el balón no ha tocado el balón nadie. Entonces el equipo no podía haber corrido. 7-4. Bueno, 67-65 tiene balón. No puede haber más emoción. Y de acá, atención a Luna Weaver. Ahí la tenemos frente a Irati. Dos contra una, no. Corinto se levanta la falta. Le han pitado la falta a Llorena Díaz. En ese tiro. Pues Orinza Lurid tiene todo un territorio, toda una afición en sus espaldas. Tiene en sus manos empatar el partido. Para adentro. Ahí está. Para adentro, empate. Dios mío. Dios mío. Pues nada. La pérdida de balón de Kadila Seu la ha aprovechado bien. Y de Kagi Puzkoa. 2 segundos, 7 décimas. 67-67. Tiene... 2 segundos, 7 décimas, Dios mío. ¿Qué está pasando en Guernica? En Guernica, pues mira, 48-71. Sorpresa, ¿no? Ya tenemos a Valencia en semifinales casi. Falta un minuto. Enhorabuena, felicitar desde aquí al equipo de Valencia Basket. Yo mira, se... contra todo mi pronóstico. Yo pensaba que Guernica ganaría en casa. Bueno, después de las buenas sensaciones en la Fonteta, como hemos comentado, ¿no? Curioso, ¿eh? Y si quieres hablamos del tiempo que hace fuera, Héctor, porque a mí me va a dar un hito. Pero esto es lo bueno del básquet, Jiménez. Eso es. Pues la tendrá que ir a Seu. 2,7 segundos. 2,7 segundos tiene Kadir Aseu para ganar el partido, sacando una falta bien, metiendo un tiro que sería épico, Héctor, un tiro ahora. Pero una falta, hay que forzar una falta. Yo creo que volverá a recibir Pirena. Llorena Díaz, a ver qué jugada inventa Bernat Canut. El balón será para qué, para Andrea. Atención, cuenta de ese tiro, no. Nos vamos a la prórroga. A la prórroga. Es decir, nos vamos a cenar a las 2 de la mañana. Que nadie se mueva de sus asientos. Ahí vemos a Andrea Vilaró con cara de mala, de pocos amigos después de perder ese balón entre ella y Sorsina Bahí. Máxima igualdad en el Palau de Sport. De Sports, perdón, ya lo digo en singular. ¡Ay, Dios mío! ¡Estadísticas! ¡Quiero estadísticas! Yo también. ¿Estadísticas o no está?
Que la está llamando. Venga. Vamos a ver, Héctor, vamos a ver. Dame esos números, Héctor. 23 puntos Yurena Díaz, con 22 de valoración. 15 puntos Andrea Vilaró, con 18. No lo sé qué mirar. 81 de valoración Cadila Seu, 59 y de Caguipuzcoa. Pero ya vemos que la valoración no lo dice pero todo. Aquí me faltan puntos de Yurena. ¿Sí? ¿De sutura o de anotación? De anotación. Es la más valorada, ¿eh? 22. Sí, sí, totalmente. Pero... Weaver con 20, después de recibir más una falta más. Impresionante lo de más rebotes. Impresionante lo de Oriza Duriz, ¿no? Sangre fría. ¿Dime? Es sangre fría, ¿no? La de Oriza Duriz. Hombre, y tanto. Solo lleva 12 años en IDK Guipúzcoa. O sea... Y tiene otro trabajo, Dios mío. Yo cuando tenía... Hace 12 años, yo empezaba la ESO, Héctor. Es decir, eso, ¿sabes? Eso que te decía. 67-67. Pues 5 minutos Bernat más. Bernat se quita la americana. ¿A cuál de ellas? Pues no sé. Merit está en el banquillo. Merit está. Yurena Díaz, Merin Krager, Georgina Bay, Ceresa Richards, Irati Charri contra Erin Nistrom, Lina Weaver. Las jugadoras estaban preparadas para empezar el partido antes de esperar a que el marcador se pusiera a cero. Empieza el partido en la Seu d'Urgell. Atención, primer balón, el robo, no. Irati se va a levantar frente a Toxar, no. Balón para Ceresa, para dentro. Ahora está la jamaicana. 69-67. Y va a ver que es con el balón. Bueno, la proeza ha empezado con esto. Y va a ver que se sale ese triple. Ojo. Para mí eran pasos. Para mí eran pasos también. Era pero bueno, no, no. Puede ser que el balón no estuviera controlado. Sí, también es verdad, lo del control. Y no ha pitado. Pero ojo que la que lo que decía, ¿no? La proeza de ir de Guipúzcoa, de remontar esos 5 puntos, ha empezado con un triple de Iba Berkic. Sí, sí. Se ha salido de dentro. Y ahora se ha salido. Qué lástima ahí para la croata. Se había levantado perfectamente bien. Atención, Irati frente a Nistrom, no. Lo tenía todo hecho la Navarra. Corre IDK Guipúzcoa mediante Iba Berkic. Atención la croata, el tapón de Irati Charre. Lástima ese rebote, Se nos va a apagar la pantalla, Héctor. Esto está durando demasiado. Ya está. Ya le he dado al mando. Nos daba 15 segundos, o se apagaba. Verdad, llama. Balón para Yurena Díaz. Lo que hace el cansancio, se le ha escapado a Oninza. 69-67, 3 minutos 50. 50. Yurena Díaz con Ceresa Richards. Una vez para Merin Krager, frente a Oninza Doriz. Está más fresca, ¿no? Los últimos minutos no los había jugado. Como una lechuga. Irati, se puede levantar, no, con su izquierda, esta vez sí, Irati decidida. ¡Canasta! Me pasa dos en defensa, ya está dando el ataque, ojo, Atleta parado, 7-1-6-7. Balón para Iba Berkic, cómo no. Multiplicándose IDK también. Totalmente unas guerreras. Toxar se levanta y la falta de Merin Krager. Que viene ya jugando ahora. Irati ya no llegaba. Ya no llegaba ese balón. Que viene a jugar ahora IDK Guipúzcoa con ese corte potente de Toxar. Se dan dos tiros para la senegalesa. El marcador de 71-67. El segundo para adentro. Este sí. 7-1-6-0. Nadie quiere coger 6, el balón. 8, perdón. Nadie quiere coger ese balón. No mira, tiene, a tu Muguruza en el banquillo buscando ahí soluciones. No tiene buenos recuerdos que haya la de sacar de fondo de esa última jugada del partido. Bueno, han querido dar un poquito más de emoción. Bueno, va. Te lo compro, Héctor. Irati, atención, Ceresa. Yurena Díaz frente a Iba Berkic. Atención, amenazando, no. Ceresa, como agua en el desierto. No puede coger este balón, Ahí está Ceresa Richards. Qué bien ha encontrado Yurena Díaz. Más 5 Cadila Seu. Vuelve al más 5. A remate y de Cani Puzo ahora en la prórroga. 2.40.
falta. Se ha lesionado Weaver. Mala noticia, Mira, Weaver está cojeando. Se debería de parar el partido, yo creo. No sé, no lo piden. Yoshina, atención, para Irati. Merin Cracker. 6 segundos. Se le echa la pintura. Se gira y la falta. La falta de Oninza, ¿no? Bueno, parece que Weaver se... Parece que Weaver se recupera, está torcido el tobillo, pero hemos visto. Tenía mala pinta, Menos mal que se ha quedado en nada. Bueno, sí. Se retira y sobre Berkic, todo, mala pinta. Y entra Lara González. Y hombre, es que necesitamos a Weaver en pista, ¿no? Que da mucho, ¿no? Se está atando fuerte el zapato, la zapatilla, perdón. Vamos a secar el parquet. Después de, ahí está. Buen trabajo, Jordi. Dar cera, pulir cera. Sí. Jordi Serrato ahí. Jordi, no, en el otro lado también. Con lo que están luchando las jugadoras. Vamos. Si estoy sudando yo, no van a sudar ellas, ¿no? Bueno, he pensado que el color de la camiseta de Tatiana Sebo era más claro. Pues ojo, que viene cañonera Westbell. Sí, se retira Oninza Duriz y entra Katyn Westbell. 73-68, compañeros y compañeras de Twitter. Faltan 2 minutos 12. 2 minutos 12. Cereza. ¡Oh! Fallo. Fallan los tiros libres. Equipo de Bernat Canot. Antes Irati Charri, ahora Cereza Richards. El segundo, este sí. Este sí. Más 6, Cadira Seu. 74-68. Y Bernat Canot solo sin Leone. Pidiendo el palao ese aliento. Mira Lindra con Cereza. Atención, pueden contar. Huele a triple. Sin ideas ahora y de calo, daño y el rebote se nos ha echado. Ha fallado Westbell, Tiene que pasar el tapo. 8, 7, son 8 segundos, Yo creo que eran 8 segundos para cruzar el campo, Sí. ¡Tercero fuerte y Urana! Yo creo que se les sale esa jugada a los árbitros, Yo la he visto clara, ponía 16 o 15 en el marcador. Ahora, vamos. Que no estoy lesionada, que estoy a... triple. ¿Quién ha dicho que dormía, no? Suena el despertador de Lindra. Atención, más 5 Cadira Seu. No se va a rendir Ideca Guipúzcoa, claro que no. Son unas guerreras. Andrea Vilaró con Ellen Nistrom buscando el... ¡Qué bien! Ahora otro server, se va a levantar Andrea, no. Rebote Irati, balón para... Caliente para Ideca Guipúzcoa. Tiempo muerto. ¿Tiempo? En el Palau de Sports, 76-71. Falta 1 minuto 5. Tiempo de Azul Muguruza. Ahí está. Nuestra compañera de mesa nos ha asistido. Bueno, Héctor, ha despertado Linda Weaver con este último triple, ¿no? Para acabar de apretar las tuercas. ¿Cómo estáis en casa? ¿Por fin me oís bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? A ver, ¿qué hora es, Héctor? Uy. Desfibriladores en casa. A esta hora ya estoy haciendo la digestión, Están subiendo las acciones de teledesfibrilador. Está la gente llamando. ¡Quiero uno! Mira, me das un pack de... 40.000 uñas. Desfibrilador con dos palas y bebida de regalo. Madre de Dios, qué partidazo, señoras y señores.
tirando de épica el equipo de Bernard Canut. Partidazo de IDK Guipúzcoa, que está poniendo en aprietos y de qué manera a un Tadilaseu que solo ha perdido una jornada aquí en el Palau d'Esport. Queda un último empuje y Héctor, lo podemos decir, pero que la no. Plaza Europea de Tadilaseu en juego. Bueno, y la de IDK, ¿no? También, obviamente. ¡Hoy la plaza aquí en juego! 1:07.6.7.1 Balón IDK. Bueno, ha vuelto Lara. Ahí la vemos en pista. A ver. Para González, pasando a Lindstrom, no. Westbel. Con Lara, se levanta Lara González. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! De Lara González. 7-6-7-4. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez a dos! Atención, antes cuando decía, de Cadilaseu. Cuando decía que a Cadilaseu se le daban bien los ataques, o sea, los finales, decía de películas. No de partido. La próxima vez no digas en voz alta. Andrea Vilaró, forzada, se levanta, no, rebota para ella. Puede valer un partido esta última posesión. Marca jugada Llorena Díaz. Llorena para adentro otra vez su derecha y el tapón de Ellen Nyström. Nyström que se está marcando un partido. En Suecia no tienes pasaporte, Llorena. Espectacular. Quedan tres segundos, Héctor, para finalizar esta posesión. 76-74. Nada dicho. Irati, se va. No solo defiendo, señores, no solo defiendo, también ataco. Una huida en la falta de Cereza Richards y bastante clara. Bueno. Canastón de Irati Etxarri. Irati Etxarri en mayúsculas. Si no llega a meter ese tiro, Cadilaseu. ¿Qué os pensabais? No, ¿eh? No es noticia. ¿Qué os pensabais? No es noticia. 78-75, 12 segundos para finalizar. Por algo lleva el número uno en la espalda, ¿no? Y para adentro. Bueno, pues... Tiempo muerto, Bernard Canut. Otra vez a dos. Bueno, Héctor, queríamos un partidazo y no podía ser menos, ¿no? Esperamos que estéis disfrutando tanto como nosotros. Oh. Este auténtico partidazo, ¿eh? Bueno. Cadilaseu en este tramo final de partido, tanto en el último cuarto como en esta prórroga, apoyado de su gente, obviamente, tirando de orgullo, de corazón, porque de piernas ya no quedan. Le ha dado la vuelta al partido. Está... El equipo de Azu Muguruza, más fuerte que nunca, apretando, para ver si Cadilaseu cede. Pero es que no se rinde IDK Guipúzcoa. Ahora miraba al alcalde de la SEU, el señor Batalla, y me hacía un gesto de... A ver si sigue vivo. Dios mío. A ver si sigue vivo, Albert Batalla, ahí está. Es que está a tope. A tope. Madre mía, cómo está esto. Héctor, si cada día se gana, la noche va a ser muy larga. Me acabas de recordar que me llamo Héctor, ya yo no me acuerdo, ya. Atención, Lara González, no me acuerdo. María Aranzeta Murguil, la pista, Ellen Nyström, Linda Weaver, Toxar, por parte de IDK Guipúzcoa. Será balón para... Bueno, brazos largos para defender el... A los brazos largos. No, a Merin Cracker me refería. Fíjate que es la que va a recibir. Ah, no. Va a recibir a Andrea. Uy, ojo. La falta clara. Aranzeta Murguil, que tenía apenas una falta personal. Claro. Será su vuelve segunda otra vez. Y vuelve a pista para atacar. Westbel para cañonear el aro. La arquera Westbel está lista. Arquera en sus puestos. Tiros libres para Andrea Vilaró. Vitales. Andrea, el primero. Para adentro. 7-9, 7-6. Irati Charrio va a entrar a pista otra vez. Andrea, el segundo, para adentro.
Finlandia Vista entra y Nati Charri se retira. Merin Cracker. Canastón. Balón para Llorena en la falta personal. Ha recibido tres. Solo se pita uno. Una. Que le cae a María. Y decía Llorena, pásamela rápido, ¿no? Porque si no nos pasa lo de antes. Pues ojo, que quedan 4 segundos y medio, pero no hay tiempos muertos. Hay un punto de más. Hay un punto de más en el marcador. Llorena, no. No lo mete Llorena Díaz. Atención, ¿lo fallarías o lo meterías, Héctor? Dímelo. Yo lo metería. Mójate. Lo metería. Lo meterías ahí. Pues bueno. Pues a ver qué hace Llorena. Pues lo falla. Atención. Ellen Nystrom. 3, 2, 1. ¡Victoria! Acaba la temporada IDK Guipúzcoa. Todos nuestros máximos respetos a IDK Guipúzcoa, que es un trozo, es un equipazo IDK Guipúzcoa. Vaya lucha de titanes. Madre mía. Gracias, vaya lucha de titanes. Gracias por este partido. Gracias, chicas, gracias. Gracias. Héctor, si te parece, ¿lo vamos a dejar aquí? Ok, ¿cómo lo ves? No lo dejamos, no lo dejamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estás llorando, Climent! Es que es increíble, o sea... ¡Que te he visto! Es la emoción, es... ¡Qué partidazo! Gracias, IDK Guipúzcoa. Gracias, Javier Aseo. Gracias a todos los que nos habéis visto hoy. Esto es baloncesto, y es el baloncesto femenino. No puedo igual, hacer otra cosa que aplaudir. Igual importante que el masculino, a ver si nos han hecho vibrar. Madre mía. Estos dos equipos. No puedo hacer otra cosa que aplaudir. Eso es. Ahí está. Sí, yo lo he dicho antes, que todos mis respetos, increíble. Increíble. Bueno. Bueno, Héctor, ahora sí, ¿no? Me dejas. Me voy a... Madre mía. Bueno, a tomar una tila. Gracias a todos por ver. Sigo yo. A ver si me pasa las estadísticas. Dios gracias mío. A todos y un abrazo. Bueno. Os dejo con Héctor. Climen, hasta luego. Bueno. Nosotras creamos la vida, pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte. Poesía. Música. Hicimos historia en la historia. En la ciencia. En el conocimiento. En todo. Por más que lo intentaron, ninguna defensa pudo pararnos. Bloquearnos, taponarnos. Las mujeres llevamos toda la vida haciendo cosas muy grandes. Nosotras creamos la vida, pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento.